Escuela Bolivariana Nacional Rómulo Gallegos fue fundada en 1968. Está ubicada en el kilómetro 11 de la carretera Panamericana, Caracas Los Teques, en los Altos de Pipi, municipio Los Arias, Estado Bolivariano de Miranda. Dentro de las instalaciones del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, IBIC, a una altitud de 1.500 metros sobre el nivel del mar. Funciona con un horario de 8 a.m. a 4 p.m. Cuenta con el programa de alimentación escolar PAE. La Escuela Bolivariana Nacional Rómulo Gallegos atiende una población de 225 estudiantes de primero a sexto grados, dos secciones por cada grado. La agricultura son las normas y las reglas que se utilizan para sembrar, hacer un semillero, cómo cultivar y obtener frutos. La agricultura es la ciencia que estudia las plantas. La agricultura es la ciencia para nombrar las normas para cultivar frutas o vegetales. Estamos aquí trabajando y haciendo abono orgánico con las hojas. El abono orgánico es lo que hace que las plantas se alimenten y crezcan. Ahorita estamos regando la tierra, ¿verdad? Hay que quitar que si las piedras y todo eso para que la tierra sea blandita. Ahora vamos a regar la tierra. Listo. Listo, listo, ya terminamos de regar. Ahora vamos a abrir los huequitos para sembrar. Ya ha transcurrido un mes, la hemos regado, le hemos echado abono, la hemos cuidado totalmente. En esta barbacoa ya crecieron las semillas que pusimos. Esta es la auyama. Este es el pepino y este es el pimentón. Ahora la vamos a pasar a la cama. Estamos aflojando la tierra para que el agua corra mejor y poder meter mejor las raíces. Ahorita vamos a hacer la medida de las camas. ¿Cuánto tiene de cada, de largo y de ancho? Suéltalo. De aquí tiene 1 metro y de allá 1.50 m. Estamos aplanándolo para esperar echarle agua y después sembrar las plantas. Por ahí atrás. Estamos haciendo los huecos para sembrar las plantas. Estamos en una cama del profesor y vamos a sacar la planta de raíz y la vamos a integrar en la cama.
La agricultura en la Escuela Rómulo Gallegos se inició en el año 2002 con trabajos prácticos en semilleros, canteros, preparación de suelos, multiplicación de plantas, riego y fertilización. Después de la etapa de crecimiento viene la etapa de desmalezar las plantas. El monte y las plantas compiten por agua, luz y comida. La cosecha es el fruto que obtenemos de nuestras cultivo, en este caso el cebollín. Ahora vamos a sacar la cosecha. Manos a la siembra es un proyecto de larga duración para incentivar la siembra venezolana en la familia, escuela y comunidad. Qué dulce sería este mundo si al manto de ozono fresco le remendaran la vida con hilos de caramelo. Qué dulce sería este mundo si al manto... ¡Vamos! ¡Somos las manos a la siembra! Remendaran la vida con hilos de caramelo. Qué linda sería la tierra. Qué linda si la tierra, si tierra fuera con su fauna, piel de monte, una flor, una conciencia. Qué linda sería la tierra, la tierra, si la tierra fuera. Y qué libres los turbiales si sus vuelos consiguieran el camino limpiecito, barrido.